No, pues muy fregón, la neta. Me parece que es maravilloso. Encuentro que tener eso en Latinoamérica, el único estadio de Latinoamérica que va a recibir tres finales o tres veces el Mundial, lo encuentro un honor, sobre todo para México, pero también para Latinoamérica. Pues va a ser histórico y es muy bueno para México. Y creo que pues, puede ser bueno para México en estos momentos, sobre todo, ¿no? Primero, qué envidia, ¿no? Que me hubiera gustado, pues, pero en Lima estamos muy lejos todavía, ¿no?, de lograr. Muy bien. Muy bien, claro que sí. Me parece muy bien, ojalá que para ese entonces Perú se vuelva a clasificar y seguro que voy a venir. Tres veces mundialista es la emoción de mexicanos y mexicanas e incluso turistas tras la noticia de que el Estadio Azteca será nuevamente sede para 2026. Rodolfo Dorantes, tú andas por el Coloso de Santa Úrsula. Hola, ¿cómo estás, Yuri? Qué gusto saludarte a todos. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues la FIFA dio a conocer ayer precisamente estas 16 sedes de la fiesta de fútbol de 2026 que organizará conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, entre ellas el Estadio Azteca, que batirá un récord, Yuri, del mayor evento futbolístico global al ser sede en tres ediciones. Este estadio fue creado en 1966, ya cumplió sus 56 años de edad y tiene capacidad para poco más de 87 mil espectadores. Está ubicado en la zona sur de la ciudad y fue sede de los Juegos Olímpicos en 1968, de la fiesta de fútbol en 1970 y 1986. Ha sido testigo de eventos políticos, religiosos, como la visita de Juan Pablo II, deportivos, por supuesto, y musicales. Por supuesto, los amantes del fútbol están de plácemes con esta decisión de que la Casa de las Águilas del América se convierta de nueva cuenta en sede mundialista. Lo que tenemos que informar, Yuri, por supuesto, nosotros estamos muy pendientes. Y muy emocionados. Gracias, gracias, Rodolfo. Pero no va a ser la única, no va a ser la única sede, mi querido Veraza, cuéntanos. ¿Cómo estás, mi querida Yuri? Excelente tarde de viernes para todos. Así es, el Estadio Azteca hará historia, dos veces recibiendo juego inaugural y dos veces final de Copa del Mundo, y ahora todavía con la esperanza de poder recibir el partido inaugural de la próxima edición, después, claro, de la de Qatar 2022. Pero, como bien dices, no es el único estadio de nuestro país. Se confirmó lo que se esperaba. A pesar de los rumores, el estadio BBVA de Monterrey, el gran estadio de Rayados, y el Akron de las Chivas también tendrán partidos mundialistas. Y esa información la estaré ampliando más adelante, pero histórico para nuestro país recibir Copa del Mundo por tercera ocasión, mi querida Yuri. Que son hermosos también el BBVA y el Akron, los dos. Pues qué buena noticia. Y finalmente, pues países con tanto amor como México por el fútbol, sí, volverán a ser sede de una justa mundialista. Muchas gracias, mi querido J.C. Veraza.